quiero dar las gracias, lo primero, a todos los que participantes de este campeonato, sobre todo a estos grandes campeones de nuevo que otro año más habéis demostrado vuestra profesionalidad, como vuestro compañerismo, y habéis puesto el nombre de España y del tercio vuestro bien alto de nuevo. ¡Fuera! De Almendralejo, que se han desplazado desde Badajoz, a ellos los conozco, a un compañero lo conozco hace años, han tenido una gran profesionalidad como policía, han luchado en este gran campeonato codo a codo con Marbella, con otros equipos, con la Legión en la gran final, y de verdad os digo que enhorabuena por vuestra asistencia, enhorabuena por nuestro... agradecer sobre todo a una gran persona que ha podido hacer este evento. Se llama señor Ali, propietario de Shisha, Plaza Beat, de todo lo que veis aquí. Él ha sido el que ha cubierto en parte, casi la totalidad, este evento, este campeonato, estos trofeos, pagos que había pendientes, a igual que la señora Mercedes, que no se quiere levantar. Hoy me ha llevado una gran sorpresa. Han venido también unas señoras que de Mujeres al Poder. Poderosas en Marbella. ¡Poderosas! Agradecer de verdad a la presencia de Federico Valle, director general de Deporte, por estar presente en este acto aquí en la entrega de premios, al señor Eloy, concejal de limpieza del Ayuntamiento de Marbella, y al colegiado, el Colegio de Árbitros de Fuengirola, por esta magnífica labor que han hecho tanto uno como otro, y a ustedes agradeceros al Ayuntamiento por habernos cedido los campos y habernos colaborado con nosotros en la medida que ha sido posible. Yo voy a empezar por lo poquito a poco. Yo quiero entregar un regalo, que es esta camiseta que he dado durante 8 años campeona de España y una de Europa. Es un regalo para un amigo mío especial, donde mi hijo ha servido con él, a mi hermano, el sargento primero Ali. Esta siguiente, quiero que la entregue Mercedes, es para los compañeros que lo conozco de un campeonato en Badajoz. A José, por favor. ¡Regala el coche! Marco, entonces, esta camiseta que es del equipo de la selección del Ayuntamiento de Marbella es para el señor Ali, por la colaboración que ha tenido, se la regala a los jugadores en nombre de todos ellos, a él. Y esta mía, especial, ha sudado este año, la pobre mía, por los nervios para acá. Te la quiero regalar a un amigo mío que siempre ha colaborado conmigo en todo. Los cose para arriba, cose para abajo, cose para acá. ¡Déjalo uno! Acá. Al señor Fischer. ¡Oh, buena! Bueno, pues vamos a empezar ya a lo grande, que es lo que... Pues para tomarnos la cervecita, picar algo también.
¿Te ya empezado? Bueno, pues vamos a empezar, señores. Perdón, disculpe. Si se pone... Ah, ya está. Al portero menos goleado del campeonato. Menos goleado del campeonato. Miguel Rubén Gallego, de regulares. Lo recoge Abraham. Marco, aquí tengo yo el problema. Había un empate en el máximo goleador y no vea la que me había liado ahí, que me he tenido que buscar la vida corriendo y la he conseguido. Gracias a Dios, Dios abre puertas y me la ha abierto. Uno es para Jonathan. Bueno, ¿qué quieres? Que le dejes la llave del coso. Bueno, vamos a empezar a entregar estos trofeos porque el jugador mejor para mí del campeonato lo tengo yo reservado. Yo creo que lo he entregado a una persona que para mí ha jugado, lo está viendo, las semifinales y la final. Yo lo he decidido. Y si me equivoco, me perdonáis. Cuarto clasificado. Selección del Ayuntamiento de Marbella. Lo recoge el capitán. Lo entrega el señor Federico Valle. Vamos, bueno ahí. La selección del Ayuntamiento es buena. ¡Vamos! ¡Venga ahí! El año que viene los primeros ya, Marbella, vamos a ver. Tercer clasificado, regulares. Vámonos, son regulares, bueno. Vamos a ir a la vanguardia de España ahí. Sudáfrica. A ver, ¿quién es tercero? Segundo. Bueno, segundo clasificado, vamos a esperar, porque ahora vamos a cambiar un poquito el protocolo. Siempre nos va a hacer lo mismo. Entonces yo quiero hacer entrega estos premios. Para mí es un símbolo de este año del campeonato. Te lo quiero entregar a Federico Valle. Muy bien. En nombre de... Todos los años, tío. Sí, buena esa. El otro se lo quiero entregar al señor Eloy, concejal de playa. Va bien la cosa, ¿no? Sí, sí. Ahí... Va bien. Bueno, ahora acertamos. Segundo clasificado. Policía local de Almendralejo. Miranda y él lo van a levantar. Lo cojo yo, se lo doy a ellos, lo levanto, hacen la foto entre todos.
No se puede confundir eso. Bueno, se puede confundir. Este trofeo. No se puede confundir eso. Otra. Para mí este es lo que he dicho antes, pido perdón a todos. Es para pedir un gran jugador que lleva muchos años en la casa con nosotros. Ha demostrado todo lo que vale, todo lo que vale en todos los campeonatos, lo ha dado todo. Ayer lesionado jugó contra vosotros. Se llama, para mí, Pineda. ¡Oh, buena, oh, buena Pineda! ¡Pineda! 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 Oh. ¡Recógelo tú! ¡Venga! ¡El nombre de Pineda! ¡Vamos a por Pineda, eh! Este otro es para un compañero que está jugando con la selección española de fútbol playa. Vamos, vamos. Se llama Juan Manuel Martín Lima. Un poquito para atrás. Está ahora mismo en Huelva. No ha podido asistir a nuestro campeonato, que era nuestro mayor jugador, con, respetando a todos. Entonces él está defendiendo los colores de España ahora mismo. Eso se lo voy a entregar yo personalmente en nombre de todos vosotros y de la lo que es la organización. Esto es una placa que entregamos lo que es la organización al señor Ali en nombre del ayuntamiento por la colaboración que haya tenido con nosotros en este gran día. Muy bien ahí. Muy bien. El último, y ya me retiro, porque tengo la garganta seca. Ya era hora. No. Es para el veterano del campeonato, Manolo, que se ha perdido. Ah, no, que están ahí los dos subidos. ¡Chiquitillo, van para acá! Es abuelo ya, es abuelo de Estepona. Ya está. Bueno, pues, hay que tener visita aquí. Bajamos nosotros. Yo quiero que lo entreguéis. No, bueno, aquí llega lo bueno. Yo me voy a quitar de eso. Campeón por segundo año consecutivo. La Legión Gran Capitán Melilla. Hablamos con don Federico Vallés en esta entrega de trofeos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, como ha visto todo este torneo organizado un año más, bueno, legionarios han sido los ganadores. Pero... No, fantástico. Bueno, este año otra vez la Legión se la ha llevado, que son un equipo muy potente, muy fuerte. La verdad que es un torneo muy bonito porque son todos funcionarios y es una especie de hermandad. Es un torneo que aparte es como una convivencia de los días que dura. Se lo pasan divinamente, se juega fútbol a un alto nivel y hay muchísimos jugadores, antiguos jugadores de fútbol, pero todos como uno y es siempre una fiesta, ¿no? Este año otra vez se lo lleva la Legión por segundo año consecutivo, son gente joven, muy, muy recia y bueno, pues ahí estamos. Esperemos que Marbella el año que viene tengamos nosotros el honor de levantar el primer trofeo. Bueno, tenemos que felicitar a Vlad, que bueno, ha organizado aquí este torneo un año más y bueno, pues con mucho éxito y que bueno, realmente hace un trabajo precioso y que es digno de que se lo reconozcamos también, aunque algunas veces le fallemos, pero bueno, intentamos siempre no fallarle también y apoyarlo. ¿Qué tal, Vlad? Ya más relajadito, que no veas cuánto trabajo. Sí, ahora estoy tranquilo, gracias a Dios, muy relajado. Bastante relajado, no me lo creo como estoy ahora mismo. Es como si te quitan un peso de encima, una piedra que te está en el fondo y sube a la superficie y respira. Pues sí, estoy tranquilo. Este año he tenido un poquito de abandono por los medios de comunicación, pero en fin, no pasa nada. Habrá habido otras cosas más importantes. Respeto a todos los compañeros que trabajan en estos medios y de verdad deciros a vosotros que por lo menos miréis la labor que yo estoy haciendo durante 11 años
que miréis el sacrificio que hago por este pueblo, porque son muchos equipos los que se han quedado, tanto en Marbella como San Pedro y Cabo Pino. Son 16 equipos que se han movido unas 2.000 personas casi, durante 4 días que está luchando. Entonces, pues, no miren por mí, que miren por todos los jugadores, los que vienen a dar la cara, nada más. ¿Nos podrías hacer un resumen de cómo ha ido este torneo, los participantes? Bueno, el ganador ya hemos visto alguna vez más, se lo lleva la Legión. Sí, efectivamente, la Legión ha sido este año de gran capitán Melilla, los campeones. Tiene un nivel que es de otro mundo. Nosotros hemos quedado cuarto, gracias a Dios, de 16 equipos. No nos podemos quejar tampoco. Ha habido un gran nivel, no como otros años. Este año han venido preparados a llevarse el campeonato, porque no han venido de paseo, han venido a competir. Y se ha visto en la final de hoy un 4-3, cuando antes era Marbella la que se paseaba. Al principio, los 8 años primero, 8-0, 10-0. Pero ya es normal, terminan los ciclos, creo. Y el ciclo ya nuestro ha terminado. Entonces, pues hay que renovar el equipo, hay que empezar a pretender buscar a chicos nuevos de la policía, del ayuntamiento, para formar una buena base para preparar el próximo año, que tenemos un evento que vamos a organizar a través conjunto con el señor Ali. Creo que está. ¿Sabes? El año que viene sí se queda en Marbella. Sí, porque va a ser un nombre muy bonito, que yo estoy hablando con él, que la semana que viene tengo una cena con él para concretar varias cosas. Y el campeonato internacional, que vamos a hacerlo a través de... Tengo colaboradores que me han presentado hoy, que me he quedado... Porque dice que Dios abre puertas. Y me he quedado alucinado lo que he visto, y vamos a hacer un campeonato a nivel mundial, queremos. A ver si podemos tener mínimo 30 equipos. Sí. Y lo demás, el campeonato no ha ocurrido nada grave, gracias a Dios, ni lesiones graves. No ha habido ningún problema con ninguno. Lo normal es que tú quieres ganar y te enfrentas con uno o con otro, pero luego terminas, se van al bar, se toman la cerveza y se han olvidado. Y por ahora nada más, gracias a Dios, un comportamiento excelente por todos mis compañeros, tanto de policía de La Coruña, de Almendralejo, de Galicia. Es que ha sido estupendo, de Córdoba, de Granada, de Estepona, Protección Civil, lo de Madrid, todo ha estado. Es que no me puedo quejar de nadie este año, no me puedo quejar de nadie. Sí. Que es fomentado el deporte, y aquí, bueno, pues en Marbella, que luce mucho todo lo que se hace, y bueno, realmente, fíjate qué escenario tenemos tan precioso. Hombre. Pues felicidades una vez más. No, gracias a vosotros, Elena, otro año más por estar aquí, y de verdad, me gustaría la semana que viene un día más tranquilo a la televisión por la tarde, o por la mañana a la 1:30, y también porque tenía una cosa para vosotros, que lo merecéis, porque habéis seguido mi trayectoria muchos años. Y tengo un regalo para vosotros, entonces os lo quiero entregar allí personalmente, con un jugador del equipo que viene. La sabe que tu casa, que estás invitado cuando quieras. Venga, pues muchas gracias por todo y por vuestra asistencia.